Entonces, y luego entre eso y que, como dijo uno de sus jefes, actualmente afortunadamente bastante desaparecido, pues cabalgan contradicciones, les da lo mismo. O sea, ellos efectivamente dicen que la mujer tiene que estar incluso por encima del hombre, etcétera, etcétera, pero luego les parece muy bien que en el Islam esté totalmente relegada y no lo critican. Y resulta eso, que la mujer occidental no se viste como quiere y sin embargo, pues las mujeres musulmanas llevan todas el velo encantadas y están deseando y es una cosa voluntaria. Bueno, pues es que son así y en este caso es una situación tan tremenda en la que, como pasa en la mayoría de las guerras, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y valga para cada, es decir, al que le parezca los buenos los unos o los otros, me da igual, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, aquí lo que está es muriendo cantidad de gente inocente y más que va a morir precisamente utilizando todo este tipo de batalla, porque al final es realmente es una batalla contra la verdad y una batalla de comunicación en la que enardecen a la gente y va a haber muchas muertes de personas inocentes precisamente al final por unos intereses que no son precisamente ni el bienestar de los palestinos ni el bienestar de los israelíes.